Aquí hay playón. Claro, 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 creo que no. Creo que no. Desde aquí tenemos que llevar las piedras la próxima vez. Casi. Casi. Oh, Civilization. Pues sí, hay que pescar aquí. Pero aquí hay pescado todavía, Chiclín, pescadora vieja. En estos chiflones puedes pescar. Ah, pero por dentro muy fuerte para que para pescar por dentro. En la playita aquella. En la orilla nomás. ¿Qué dice, viejo? Nica cerca. Enca cerca, mete mi piedra por mí. ¿Qué pasa? Es para venir un portal. Tal vez una amenaza. No te acerques a este lugar. Río prohibido. Ah, no te acerques a. No acercarse. Ah, no hacer secas. No hacer ni secas. Envenenar el río. Que es prohibido. Ah, ok. Que es prohibido que ni empeces envenenar. A secar el río. Y envenenarlo y también... ¿Sabe qué me recordó eso? Que es prohibido. Bueno, los niños de allá al revés. Al revés. Nosotros queríamos hallarle forma, ¿va? Ay, no sería al revés, viejo. No hacer secas. No, es que el que lo escribió definitivamente no fue a la escuela, el pobre. Pero cuando me lo escribió... Pero mira cuánto costó para entender. No hacer secas ni... Venenear el río. Punto prohibido. Prohibido, pero sin H. Ahí pusieron punto. Punto para que se espera. Punto ahí. ¿Y ahí está bien el punto? Está bien. No, pero ¿lo, sí lo cuida? La zona verde, sí. Toda la zona verde ahí. No permiten que vengan a tirar veneno. Eso es bueno. Que no, prohibido secar el río, o sea, hacer seca para que quede el río seco y pescar así el pescado que queda ahí. No vas a dar más seca toda esta zona. ¿Y cómo hacen secas aquí? Es que lo que hacen es que por lo menos decimos vamos a secar ese brazo de estaba. Ajá. Está la lisa. Ah, entonces cortan allá. Y queda seco todo ahí y ahí queda el pescado. Ah, pero es gran trabajo que requiere. Sí, se hace gran trabajo, pero lo hacen. Ja, solo por agarrar un pescadito. Viejo, se tiran a veces hasta 2 días haciendo el canal y ya después se dedican un solo huela. A tapar para tirar el agua aquí. Huela. Ya cuando vienen a tapar todo el pescado se ha salido. Qué pescado inteligente, tiene información. Vaya, y el viento agarra los camarones así, mira, viejo. Ajá, ajá. Como el camarón, el camarón busca el agua, entonces como bien lento. ¿Y de envenenar qué tipo de veneno le ponen al río? Tirarle veneno para que el pescado muera y salga a flote y agarrarlo. No, veneno así creo que... O bote, digo, el líquido quizás. Miren, es igual a como lo explicó el señor de Guatemala allá. ¿Cómo? Del río, de las piscinas de él. ¿Cómo? De que dice de que posiblemente echan este... ¿Cómo le dice veneno? No, aceite, aceite quemado. No, pero es que envenenar es para pescar. No, pero es que eso ya cuando alguna fábrica o algo o tira. Si lo mata el pescado. Ajá. Pero veneno, alguna vez supo de alguien que tirara veneno río para eso, con el propósito que los pescados murieran y saltaran. No, si es que seguido hacían eso. ¿Pero qué clase de veneno? ¿Ah? ¿Qué clase de veneno? Si se pega lo de algún cacazo, uno recoge los pescados. Por eso, pero ¿qué clase de veneno? El camarón y allí se va hasta el más chiquitín. ¿Pero qué clase de veneno? Pregunto. Porque si es dañino, imagínense, los pescados lo consumen y después uno se come el pescado. Es que no es recomendable comer este pescado envenenado. No, es que no es, pero la gente lo hace. No, hay una raíz de bejuco, viejo. Es así. No lo hacen para pescar, lo hacen por maldad. Lo hacen para pescar, papá. Para pescar, vos. Mire, ve. Ah. Por eso me la dieron, porque él venía a hacer eso. Ah, no, hombre. Sí. Pero veneno, va. Sí. Y después venden el pescado, quizás, y uno ni sabe. ¿Y de aquí, de este río? Sí, de este río. O sea, que andamos comiendo pescado envenenado.
Por ejemplo, aquí Don Pey es fácil secar todo esto, va. Porque aquí solo la, ya está hecho el canal. Igual se hace un sanjo de colorilla, hasta llegar a la piedra, digamos. Pero no creas que lo hace solo una persona, lo hace varios, va. Y ya dejan ese chiflón para pescarlo. Viejo. Y ahí como está esto. Creciente va a haber. Y en el verano mejor, ¿sí? Menos creciente agua. Va a haber. Va a haber creciente, ahorita va a bajar una creciente. Pues la mona, solo porque vos estás ahí pescando, no, mira. No, mire que vive, mira aquí. Si ando que te lleve, está, mira, negra. Toma, pues Don Pey me dijo mis bonos a ver de seca. Yo le digo que yo antes hacía eso. La presa, ¿quién la secó? Nosotros, Mejíbar. Dos geleradas hicimos un día, una vez. Pey, dos geleradas agarramos ahí en la presa. Nosotros la secamos. Ah, pero la secaron como torres. ¿No? Vaya, como torres. ¿Cómo vas a hacer seca? Eso es secar el lugar. Ajá. Pero mente, somos mente, va, viejo. Esa onda le cortó el agua allá y le pongo una bomba aquí. Eso es secar. Sequear. Así eran las grandes hilamas que agarraban y todo. Camarones, chacalín. No, no, hablo de la desvías. Por eso. Qué malo este chugar, va. Sí. Así no. Allá también la desviaste para chugar porque la sacaste con la bomba y lo tiraste para otro sí, lado. Para ¿eh? Otro lado. Y quedó seca como por 5 días ahí. Ah. Más quizás, más bajo seco. No, lo le quita el tapón y se llena. Vamos. Este vamos a hacer eso en el verano, pero para limpiarlo. Para limpiar. Ah, sí, pero. Pero porque he venido distraído porque no me da ningún rayón ahora. No pasa nada. Pero bueno. La picha hubiera metido con los destructores allá en que esa cartera. Ah, anduvieran todas rayadas. Todas rayadas, tío. Yo anduve un rato. Ha durado la presa, ve. Claro. Yo no, nada, ve. Nah. Ahí pequé de haber venido. Te hubieras quedado allá, va. Mira la mona, además negra de lo que es, pobrecita. Sí que no nos hemos requemado. Ay, qué lindo el amor. Qué lindo. Imagínate que el viejito pasando al joven. Qué vergüenza, man. Vergüenza. Qué cosa. Sí, pero el venado más rato es una solo socón así, pum, 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 y ya. Ahora, anoche, dijo. No, me está ahorita. Gracias a Dios le di a... ¡Oro! Ahora le di gracias a Dios, pero decía... ¿De qué? Porque cuando se hubiera andado con Andrés hubiera sido bien, bien el pobre. Porque como me toca andar toallas y cuando me andas con la regla... Cabal. Yo así me pasa a mí cuando ando con la regla también. Bien incómodo andar así, toallero mojado. Porque eso se esponja así bien feo y se sale. Y se sale. Ahí ponen garlo, mire. Los tres. En los tres ponen. Ajá, en los siempre tres. Siempre se hacen tres, pues. Sí, no, aquí primera vez veo que han puesto eso. Ah, ahorita. Pero siempre saben poner ahorita. Aquí. Ajá. Pero a ver si están puestos. Ah, no, no. Uno, no, dos, tres. Ah, pues no, no están puestos. Pero cuando ya saben que va a bajar creciente, lo vienen a poner. Los garros. Pero ayer bajó creciente, creo yo. ¿Qué es eso? Son unos volados que es de alambre. Es que pone unas cosas de alambre. De alambre, de púa. Y cuando ya vienen las crecientes, los pasa llevando y los lleva para abajo. No, ahí quedan trabados. Pero uno cuando va en los chiflones a veces se confía y ¡pum! Se deja ir y se puede pasar rayando todo. Grandes heridas de este, así de... No, no mire, le pone. Con bejucos. Ah, con bejucos son. Pero no se revienta. Ah, bueno. Pero es tan fuerte que está. Mire, que más que usan alambre de púa, del que tiene la púa. Como está esta chorrera, está hermosa para poner el carro. Ajá. Por eso está, pero es tan fuerte que usa que no lo lleva. No lo lleva porque están amarrados en piedra. O sea que los alambres, los, digamos, de aquí lo amarran una punta y lo amarran allá. Entonces no lo revienta. Allá está el alambre. Está largo también. Ajá. Lo reventó, pero la estructura, no el alambre. Entonces ahí está metida en las piedras que están sujetas y no se los lleva porque la dama no lo revienta. Pero cuando, imagínate que estuviera crecido el río y nosotros nos dejamos ir en el chiflón y ahí está el... Ajá. El problema es peligroso. El problema es que volarlo traga y es como que un volado que solo como que aspiradora. Ay, también va a quedar uno metido con los pies ahí y ya no puedes previamente porque el agua te empieza a pegar hacia atrás y ahí queda... Es bien peligroso. Pegriloso.
Yo voy a hacer uno para ponerlo allá por... Eso es, sí, nunca lo sé. Cabal, tienes 3-4 años, está diciendo años, que va a hacer un garlo. Llevar a bambú. Este lunes, pues. No, este no, voy a la Maglera a pescar. ¿Con quién? Con Don Pelle, el sapo, no sé quién más, vos vas a ir. ¿Qué más? Voy a pescar, no. Pero si puedo. No, se va a tirar conmigo. No, quiere que vaya, no vaya. No, bien, porque ella lo va a hacer la comidita. ¡Hola! Es machista, eso quería ver ahorita. O sea, las mujeres solo para hacer la comida sirve. Eso quería ver ahorita, que vestía si era machista. Va a ir a pescar con nosotros, pero de una ronda tal vez que no quiera. Primero. Dejamos ella haciendo y cuando nosotros vengamos ella cansada. Se la ganó. Se la ganó. Tenía que ser menjíbar, va. Es que los menjíbar sí son machistas, de verdad. Primero me preguntó si podía pescar y la otra que después voy a cocinar. Vaya, pero este no tiene en contra las mujeres y este en contra los hombres. Bien. Pero es que está dolida, que está diferente. Ah, cree, pues. Por la Jenny, ¿verdad? Sí. Si es que eso no fue dolido. Es que míreme, después que un hombre lo traiciona y hace todo lo que sabe una mujer, viene un hombre feo, un hombre raro, machista, borracho, vicioso. Yo no soy eso. Feo, sí, ¿no? Ni feo. No, pero si vamos a ir ahí, ¿no? Sí, vamos ahí. ¿Va a ir la Chiquilín también? Ey, ¿va a ir la Chiquilín también? A cocinar. A su papá y el que lo dé la tamaya, que tiene una tabla. No, esa va a llevar la Chiquilín, dice. No, hay que llevar esa. Y tenemos dos cayucos azulitos por ahí, he visto. Sí, mi papá tiene uno allá también. Ah, tu papá tiene cayuco, pa. O sea que tu papá es pescador viejo. Sí. Ah, entonces él va a jamear. Va a jamear, pa. O sea que a él prácticamente le ha heredado eso. Heredado, va. Mi abuela me enseñaba a pescar con tajadas, haciendo con las manos. Ah, o sea que también puedes cueviar. Oh. Solo, hermano. Sí. Pero cueviando nomás. No, o sea, si tienes una línea, vale, como hermana. Ya, la rosada, sos rápida. Oh, o sea, que vos estás buena para survival. Sí.